La alcaldía de Chipiones, con la visita importante para nosotros, muy importante, de un diputado provincial que le encanta Chipiones y que nos trata bastante bien, porque cada vez que le pedimos algo, la solución está inmediatamente. David de la Encina es el diputado provincial del área de Bienestar Social, que hoy pues viene un poco pues a informarnos de algunas iniciativas nuevas y también puede hacer un balance un poquito de las demás actuaciones que se están haciendo en el Ayuntamiento de Chipiona. Una delegación que, como saben ustedes, pues dirige, coordina y además con bastante eficacia Luz María Caraballo, que es nuestra concejala de Bienestar Social, aunque ella también lleva el área de Igualdad y bueno, y está haciendo un trabajo bastante bueno, ¿no? El COVID nos ha fastidiado bastante, pero no estamos solos, es decir, que tenemos la tutela, el apoyo de la Diputación Provincial, que con estos planes extraordinarios, por ejemplo, el que vamos, ya hemos informado de un plan extraordinario COVID de 111.000 euros, se ha triplicado los ingresos del año pasado para Chipiona, pues con esto se van a hacer muchas actuaciones, ayudando sobre todo a las personas con el tema de alimentación, tema de alquileres y toda la ayuda social que las personas que están demandando por la crisis que estamos padeciendo, ¿no? Y después por otras actuaciones que ya detenidamente irá explicando Luz María un poquito más adelante. Así que nada, darle la bienvenida a nuestro diputado provincial, a este ayuntamiento y a este municipio. Y bueno, si quiere decirnos algo que yo creo que es importante, pues aquí está Chipiona para escuchar lo que tú nos quieras comentar, David. El motivo de comparecer hoy en Chipiona como diputado provincial de los servicios sociales es, en primer lugar, para poner en valor el trabajo que está haciendo el Ayuntamiento de Chipiona, el equipo de gobierno presidido por Luis Mario Aparcero, con María Noal y también, en el caso concreto, porque creo que en el ámbito al menos de los servicios sociales son fundamentales las personas, la titular de los servicios sociales del municipio, Luz María Barrero. Quiero destacar que en el ámbito provincial, y lo digo con conocimiento de causa, porque desde Diputación, afortunadamente, pues nos relacionamos con todos los municipios de la provincia, Chipiona destaca muy mucho porque todas las localidades tienen problemas sociales, más desde el momento que irrumpió hace un año el COVID, pero he de destacar que el Ayuntamiento de Chipiona es un ejemplo, junto a otros que destacan en esa difícil lucha siempre ante las circunstancias, con limitaciones económicas, como tenemos todos, y con necesidades que no pueden esperar. Porque si la Administración está obligada a dar respuesta a la ciudadanía, en el ámbito social entenderán que es mucho más sensible cualquier problemática que presenta un vecino, una vecina, y en el caso concreto nos consta en Diputación el buen trabajo de Luz María Barrero representando ese equipo de gobierno sólido que hay en Chipiona y que, insisto, con mucha dificultad que antes había y más todavía que se ha creado con el COVID, está dando una respuesta ejemplar y así lo venimos a refrendar en nombre de la presidenta de la Diputación y yo directamente, porque el trabajo que llevamos es permanente, semanal, y puedo dar fe de ello. En el año pasado, Diputación Provincial colaboró con el Ayuntamiento de Chipiona con 557.000 euros, que han sido perfectamente justificados y ejecutados por el Ayuntamiento en materias como planes de empleo, planes de obra y mantenimiento o planes sociales. Y tan buen resultado es esta labor municipal que en este nuevo fondo que se abre desde el punto de vista social, en el año 2021, Chipiona va a recibir 111.000 euros. Quiero volver a reiterar que en un tiempo récord de 10 días, desde que le comunicamos ese nuevo fondo, que triplica al que había en el ámbito social el año pasado, Chipiona ha hecho un ejemplo extraordinario de planteamiento de cómo justificar e invertir socialmente estos 111.000 euros. Quiero, alcalde, reconoceros que de las 45 memorias que hemos recibido, la de Chipiona, que es de las más cuantiosas, tiene una fineza que quiero reivindicar y felicitar. Creo que habéis apuntado, insisto, las necesidades podrían ser infinitas, pero Luz María y su equipo ha afinado y ha demostrado una sensibilidad y un conocimiento directo de lo que necesita la ciudadanía, que espero que, al menos en parte, con estos 111.000 euros, se vea satisfecho. Y, si me permite, alcalde, dos datos más de esa colaboración que llevamos entre el equipo de gobierno y la Diputación en el ámbito social. En Chipiona hay 163 personas mayores, personas dependientes, que por razón de edad o de incapacidad no pueden desarrollarse por sí mismas y tienen el Servicio Provincial de Ayuda a Domicilio. Hay 58 trabajadoras, auxiliares de ayuda a domicilio,
que organiza la Diputación, que están trabajando, que tienen un puesto de trabajo en Chipiona en el ámbito social y que le dan calidad de vida a través del Ayuntamiento y de Diputación a 163 personas. En ello la Diputación ha invertido 1.170.000 euros en el año pasado, con un total de 80.000 horas de servicio. Y eso lo ha hecho posible un gobierno comprometido como el de Chipiona con la colaboración de la Diputación. Tenemos también algunos otros programas, destacaré, creo que algo muy positivo. Ayer volvieron a tener actividad presencial, actividad directa, nuestros mayores. El programa más bonito de la Diputación se llama Mayores Activos y es de destacar que en este caso en Chipiona tenemos 111 personas mayores, 25 varones y 85 mujeres, que nuestro lema es llenar los años de calidad de vida y a buena fe, alcalde, lo están haciendo. Durante el confinamiento, el monitor con la concejala les ha ido mandando actividades, se han iniciado en cosas como whatsappear o manejarse una videoconferencia con sus nietos, les ha llenado de alegría, de contenido en esa difícil rutina del confinamiento, pero desde ayer ya los chipioneros mayores, 110, están teniendo actividades y las próximas fechas haremos algún taller que creo que es muy emotivo, incluso que las cámaras vean cómo nuestros mayores, lejos de lo que había hace unos años, hoy en día tienen calidad de vida. Y por último, si me permite, alcalde, hoy va a haber un avance, espero que importante, para llevarlo a Junta de Gobierno en breve plazo de tiempo, que es que la Diputación de Cádiz financia al Ayuntamiento de Chipiona una ludoteca. Igual que tienen nuestros mayores un servicio con un espacio físico muy bien dotado y un monitor, queremos que Chipiona también se incorpore a la red de ludotecas de la provincia de Cádiz para que los menores, después de sus clases escolares, de su actividad, aquellas familias que trabajan los padres o que no pueden dedicarle todo el tiempo de la tarde, Diputación colaboraría con tu ayuntamiento para tener una ludoteca. Yo espero que eso lo materialicemos en poco tiempo y que podamos seguir sumando una cartera de servicios como se merecen los chipioneros y este magnífico equipo de gobierno. El agradecimiento del Ayuntamiento de Chipiona a nuestro diputado provincial, David de la Encina, por esta información que son importantes. Además, sabemos que somos de los pocos municipios de la provincia que no tenían ludoteca, es decir, que lo tenía toda la provincia y en estos años atrás pues nadie se ha dedicado a este tema, con lo cual es una excelentísima noticia ya de poner las cosas en su sitio. La ludoteca, Guadalinfo, el tema de los mayores. Esto está funcionando y eso es la alegría que hoy se lleva este alcalde, esta concejala y yo creo que todos los que están aquí escuchando. Así que nada, vamos a seguir trabajando, que hay todavía muchas cosas que ver aquí, ¿no? En el trabajo. Muchísimas gracias.